Libro del nuevo conductor, señalización de tránsito. Señales informativas. Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. Ejemplos: ruta alternativa, salida inmediata, balizas de acercamiento, nombre y numeración de calle, de confirmación, de dirección, de localización, escudo numeración de cambios. Dentro de estas señales se encuentran también aquellas que informan de servicios y las de color café, que se refieren a lugares de atractivo turístico o recreacional. Ejemplos: aeropuerto, alimentación, restaurante, alojamiento, teléfono público, primeros auxilios, hospital, servicios higiénicos, acantilado, casino, cabalgata, artesanía, canoísmo, remo, canopy, tirolesa. También se incluyen en estas señales algunas que son típicas de autopistas, como las mostradas a continuación: salida lateral derecha, inicio de autopista, fin de autopista, retorno en autopista, teléfono de emergencia, autopista con televía o sistema complementario. Otra señal informativa es la que señala dónde está permitido estacionar, así como las que entregan otra información de interés para los conductores. Estacionamiento permitido, plaza de peaje, parada mixta, pista solo buses, control fotográfico. Señales transitorias. Cuando se realizan trabajos en la vía, las señales que se instalen para advertir de peligros o entregar información a los usuarios de la vía se caracterizan por ser de color naranja. Este color determina la transitoriedad de la señal. Solo la señal que advierte inicialmente la presencia de trabajos es de color amarillo. Trabajos en la vía. Fin, trabajos en la vía. Banderero. Tránsito de maquinaria. Curva a la derecha. Curva muy cerrada a la izquierda. Badén. Ancho máximo, zona de derrumbes, proyección de gravilla, peligro, desvío, proximidad de desvío, fin de desvío.